Buenos días, familias. Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo de rutina de limpieza. Ya sabéis que las estoy variando un poquito con la limpieza de primavera para que no sean siempre iguales y nos cansemos de ver lo mismo. Así que nada, voy a empezar primero haciendo la cama, que sabéis que este hábito sí que va siempre, siempre en la rutina, o casi siempre, porque es algo que me gusta hacer. Nada más levantarme, ventilar un poquito y hacer la cama. Creo que es la mejor manera de empezar nuestro día, dejando la habitación con la cama recogida y bien hecha. Así que nada, nos ponemos con esto y continuamos nuestro día. Una vez ya tengo la cama hecha y la habitación recogida, me voy a poner a recoger las cositas del desayuno. Son nada, dos vasos y el exprimidor y poco más, porque solo desayuno yo en casa. Y alguna cosita, pues que los nenes han dejado el vaso del desayuno o cositas así, aunque normalmente ellos suelen recogerlo todo. Lo que sí me gusta es fregar a mano el exprimidor de naranjas, porque en el lavavajillas a veces se estropea las partes que llevan silicona, entonces me gusta más hacerlo a mano y una vez está un poco escurrido el agua, lo seco y lo guardo. Y bueno, quería continuar con mi rutina de siempre, pero voy a cambiar la zona del café, que llevo tiempo dándole vueltas en cómo hacerlo. Y bueno, he visto varias opciones que ahora os voy a enseñar por la que me he decidido. Estaba limpiando esta botella de aquí, que nos la dieron otro día en un sitio que fuimos a cenar, y me pareció muy chula para hacer un DIY. Quiero hacer un jarrón con esta botella, así que ya veré de qué color la voy a pintar y cómo hacerla para convertirla en un jarroncito. Así que nada, termino de limpiar bien el fregadero y esta zona de aquí y nos vamos con la zona del café. Para esta zona al final me he decidido a comprar esta estantería, que es de la tienda Gis o Gis, como cada uno le llame. Es el modelo Tolne, como habéis visto. Pone que es una estantería de café, pero yo la voy a usar para las tazas. Sin querer el otro día viendo cosas en Instagram me salió y estuve mirando a ver si aquí estaba disponible, y efectivamente en la tienda que tengo más cerca tenían disponible. Y allí que fui a buscarla también tenía que comprar otra cosa, así que aproveché el viaje. El montaje es súper sencillo, trae los tacos, los tornillos y la llave Allen para montarlo. Es muy fácil, como veis, ir poniendo los taquitos y encajando las piezas. Así que me pongo con el montaje y ahora os enseño cómo queda.
Este sería el resultado ya una vez montada. Como os he dicho antes, tienen la opción para colgarla en la pared, si a alguien le gusta, pero yo la voy a poner en donde tenía antiguamente la zona esta del café, que tenía el azúcar, colacao, café y tal. Pues lo he guardado en el armario y me he puesto esta estantería aquí porque tengo muchísimas tazas. Los que me seguís por Instagram sabéis que soy coleccionista de tazas, soy tazadicta, que os dejé un reto también el otro día para los que sois amantes de las tazas de café. Por si lo queréis hacer, pues allí lo tenéis en un reel que os dejé cómo hacerlo. Para terminar esta zona, quiero en este marquito pequeño que tengo, porque ya no puedo poner mis láminas como las ponía antes, tengo que hacerlas más pequeñita. Entonces voy a usar estas pegatinas, que es para evitar hacer agujeros en la pared, y como yo tengo los azulejos estos, no los voy a estropear haciéndole un agujero. Así que voy a usar estas tiras que van súper bien para no, como os he dicho antes, para no hacer agujeros. Se quedan súper fijos y actúan como un velcro. Tienen por los dos lados que se enganchan y hacen como un velcro. Voy a aprovechar esta lámina, que es la que tenía puesta antes en la zona de café, y para no tener que volver a imprimirla, pues voy a utilizarla. Voy a cortar la medida a la que es el marquito que voy a poner ahora, que es de 15 por 20. Entonces uso el cristal de protección para sacar la medida y así veo bien que me cuadre más o menos la imagen, se quede un poquito centrada, que no se me corte un asa o por la zona de abajo. De esta manera pues lo puedo ver un poquito mejor. Y nada, como veis, con una tijera voy recortando el sobrante. Puedo imprimir la más pequeña para que quede bien de tamaño. Seguramente a lo mejor más adelante cuando la cambie ya la hago adaptada a este tamaño. Pero como para verano cambiaré las láminas. Ya sabéis que yo voy cambiando las láminas cada 2x3. Que también me las podéis pedir por Instagram, que las tenéis allí todas. Y bueno, esa tampoco ha quedado así tan mal. He recortado un poco las florecitas por los lados y así la aprovecho. Y bueno, ahora toca el momento de pegarlo. Para ello quito el papel este protector del pegamento y lo coloco en este trocito que queda aquí, y de esta manera puedo seguir poniendo mis láminas que tanto me gustan. Y bueno, aquí os dejo una vista un poquito general de cómo queda esta zona de aquí, que la verdad es que me ha encantado la estantería como ha quedado, y le pongo una plantita y listo. Así que nada, familia, vamos a continuar con la rutina. Hoy me voy a ir a la habitación de mi hija, que voy a ponerle un escritorio nuevo, porque el que tiene es de cuando vivíamos en el otro piso, que lo hicimos un poquito a la medida que teníamos allí, con una cajonera. Y voy a estar montando el escritorio este, que es de Flexi Spot. Es un escritorio muy bueno. Os voy a ir hablando un poquito de él mientras lo monto, pero primero voy a empezar con la limpieza, que para ello voy a desmontar las cortinas para lavarlas. Ya sabéis que cuando hago limpieza de estaciones me gusta desmontarlo todo, mover muebles. Lo habéis visto los que me seguís de hace tiempo, y no mucho, en mi habitación, que moví todos los muebles de la habitación para poder limpiar bien. Y es lo que voy a hacer en todas las habitaciones. Siempre me gusta una vez cada 4 meses moverlo todo para quitar bien el polvo y bueno, hacer una buena limpieza cada X meses, que va muy bien. Así que nada, pongo las cortinas en la lavadora que se vayan lavando mientras yo voy haciendo la limpieza. Así cuando termine ya las puedo colgar directamente. Voy a poner detergente, el perfumador que os he recomendado muchas veces de Cucachi, que me encanta, que deja un olor súper agradable, y un poquito de vinagre de limpieza. Ahora lo que voy a hacer es quitarle el nórdico a la funda, porque ya no hace tiempo para nórdico. La verdad es que, aunque está el tiempo un poco inestable, pero no considero que haga tanto frío. Ellos ya no se tapan con el nórdico porque les da mucho calor, como muchos se dejan una mantita por si hay un día un poco más fresquito, pero ya es hora de lavar los nórdicos y guardarlos hasta el próximo invierno. Así que nada, una vez ya lo he sacado, voy a dejar la funda porque sí que la voy a poner luego. Y voy a mover la cama y voy a quitar los colchones para limpiar bien toda la zona esta, que a veces se mete mucho polvo entre el colchón y lo que es la cama en sí. Y bueno, esta cama es de IKEA,
que es de las que se abre y se hace una cama súper grande, de creo que 1,60. Lleva los dos colchones, aunque mi hija solamente tiene puesto uno de los colchones de IKEA, el otro es uno que teníamos en casa, que lo hemos reutilizado para no gastar más en colchón, porque teníamos colchones en casa. Pero bueno, en un futuro sí que me gustaría ponerle el otro para que tengan la misma medida, porque el que teníamos en casa es un poco más cortito y más alto, entonces sobresale un poco de la cama. Pero bueno, de momento nos vamos apañando y el otro colchón está bien, así que no hay por qué tirarlo si no es necesario. Voy a pasar la escoba por esta zona de aquí detrás. Lo bueno que tiene esta cama es que lleva ruedas, entonces es muy fácil de moverla, no pesa nada en arrastrándola. Si la quieres mover hacia un lado o hacia otro, sí, pero empujándola hacia adelante y hacia atrás, la verdad es que no pesa absolutamente nada. Y bueno, una vez ya he quitado el polvo, voy a limpiar con el limpiador de muebles de Mercadona, que también os he dicho que me gusta muchísimo para limpiar los muebles, porque no deja residuo, no deja esa grasa en los muebles y deja un olor súper bueno. Cuando terminas de limpiar, huele súper bien la habitación. Y bueno, una vez ya lo tengo todo limpio, voy a recolocar otra vez los muebles, o sea, perdón, los colchones en su sitio para continuar con la limpieza. Ahora me voy a poner con las ventanas, voy a pasarle un poquito con el plumero, luego con el paño húmedo para quitar la suciedad y por último le voy a dar con el limpiacristales de Mercadona, que ya sabéis que es mi favorito, que deja los cristales súper bien. Voy a limpiar primero la puerta y luego haré lo mismo con la ventana pequeñita. Se me había borrado un clip que limpiaba, aspiraba la mosquitera, que no me salía el nombre. Aspiraba la mosquitera, pero se me ha borrado el clip, así que nada, os lo digo para que lo sepáis. Anterior a esto, he aspirado bien la mosquitera para que no tenga polvo y limpiarla también con un paño húmedo, para si tiene algún poquito de suciedad que se le haya quedado, pues lo dejamos bien limpio, porque ahora viene época de abrir las ventanas y está bien que las mosquiteras pues estén limpias. Y bueno, una vez ya tengo hecho la limpieza de las ventanas, voy a colocar la funda nórdica, que me gusta tenerlo todo blanquito porque es más fácil a la hora de lavarlo. Si se mancha, le pones un poco de lejía o percarbonato y se quedan súper bien. La habitación se ve más limpia, más amplia, así que yo os recomiendo, si vais a poner ropa de cama, ponerla en tonos claros y luego tenéis la opción de poner cojines en colores o poner mantitas, darle color con otro tipo de accesorios. Yo en este caso, pues ellos tienen su almohada blanca, el cojín que viene la funda con la funda nórdica. Y luego, pues en el caso de mi hija que tiene la habitación en blanco y gris, pues le ponemos un cojín en gris, alguna mantita, etcétera. Ahora vamos con la zona siguiente a la cama, que tengo esta cajonera y una cestita donde ella pone sus cojines y sus cosas. Y voy a hacer lo mismo. Voy a limpiar, a quitar el polvo, limpiar bien los muebles y también darle un repasito al espejo.
Y una vez que ya tengo toda esta zona limpia, voy a pasar la escoba, vuelvo a mover la cama, como habéis visto, porque antes tenía los colchones del otro lado y no pude separarla bien del todo. Así que ahora sí lo muevo todo hacia un lado, paso la escoba para aspirar bien y luego voy a fregar un poco porque ya se me dejó toda esta mitad de la habitación limpia y paso a la siguiente zona, la de enfrente, para limpiar toda esa zona. Como lo hice en mi habitación cuando os grabé el vídeo de la limpieza de mi habitación, que también lo hacía por zonas porque así no me saltaba nada y lo dejaba todo limpio. Me voy a poner ahora con la lámpara. Ella tiene esta lámpara pequeñita que aquí queremos poner un ventilador de techo para este año. El año pasado compramos uno para la habitación de los niños y la verdad es que va súper bien. Echa mucho aire. Así que le queremos poner este año una a ella, pero bueno, de momento tiene su lamparita y luego más adelante tiene un ojo de buey de esos que van a la pared, que no cuelgan. Y bueno, en esta zona de aquí le limpio sus cuadritos, que le gustan mucho los pingüinos. Y tiene ahí sus fotos de pingüinos. Y voy a limpiarle todo lo que tiene en las estanterías. Que ella suele una vez a la semana limpiarse su habitación. Ya os he dicho muchas veces que yo los he acostumbrado a que tienen que hacer su rutina de limpieza, aunque sea una vez a la semana. Y quitar el polvo, pasar la escoba y dejar su habitación limpia. Así que yo lo que estoy haciendo ahora es una limpieza especial. Pero son ellos los que se encargan de limpiar sus habitaciones. Así que nada, le voy quitando el polvo, voy limpiando sus cositas. Hay un día en que hago limpieza de plantas artificiales, que las cojo todas las de casa y las lavo, pero bueno, eso lo haré otro día, no lo voy a hacer hoy. Y bueno, os quería enseñar que mi hija también es un poquito artista como yo, que le gusta emprender las manualidades y con la pasta de modelar también se hace sus figuritas y sus cosas y se las va dejando por ahí en la estantería. Bueno, aquí continúo con la limpieza y ya luego me pongo con el escritorio.
Y una vez ya tengo toda esta zona de aquí limpia, voy a ponerme con el escritorio. La verdad es que no tengo ni idea de cómo montarlo, pero viene todo súper bien explicado. Os dejo aquí una imagen de los diferentes modelos. Podéis elegir el color de las patas, el color del tablero y el tamaño. Según el lugar donde vayáis a ponerlo, podéis adaptarlo a vuestras necesidades de más grande o más pequeño y del color que más os guste. Yo lo cogí en este caso todo blanco porque, como os he dicho antes, prefiero que esté todo en colores claritos y jugar con accesorios de colores, ya que da mucho más amplitud a la hora de organizar una habitación. Yo siempre opto por muebles claros, blancos sobre todo, porque creo que a la hora de combinar es mucho mejor que poner muebles con muchos colores. Pero también esto va a gusto de cada uno. Pensé en cogerle el tablero de color así madera natural, pero como el armario ya tiene un tono de madera y la cajonera tiene otro, pues ya no quería poner más tonos diferentes. Así que en este caso yo opté por el blanco y creo que fue la mejor opción. Voy a ir sacando las piezas, como veis, pesaban muchísimo. Se nota que es un escritorio de buena calidad porque pesaban muchísimo todas las piezas. Y bueno, quería primero desembalar todo para ver todas las piezas y todo lo que lleva. Y ahora continuamos. A ver, familia. A ver, familia, voy a intentar montarlo yo sola. Parece bastante fácil. Viene con todas las instrucciones, con todos los tornillos. Además, va genial porque vienen así enumerados, o sea, por letras cada tornillo. Y en la bolsita, pues te viene ya también con las letras para que sepas cuál es cada uno. Y te trae la llave de ahí en esta para montarlo. O sea, que no necesitas ni herramientas porque se montan todos con la llave ahí. Entonces, voy a descifrar el puzzle. No, pero por lo que he visto así un poco por encima no parece muy complicado. Ya veremos luego a la hora de poner la tabla, que es lo que más me preocupa. Pero lo que es el montaje en sí, creo que no es muy complicado. Además que a mí me encanta montar muebles, es algo que me entretiene muchísimo. A mí los de IKEA me encanta montarlos. Así que nada, voy a leerme bien esto y voy a empezar a montarlo.
Como habéis visto, el montaje es muy fácil, la verdad es que viene todo muy bien explicado, así que no hay ninguna dificultad a la hora de montarlo. Me costó un montón ponerlo de pie, porque como os he dicho antes, pesa muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Así que para esto sí que hay que tener fuerza para darle la vuelta. Así que nada, una vez lo tengo montado, lo coloco en su sitio y aquí os enseño el manual del centro de mando que trae las especificaciones, cómo usarlo. Es muy fácil y muy intuitivo. Tiene aquí para encenderlo, luego lo subimos y lo bajamos. Está en la altura mínima, que creo que son 50 o 58 centímetros, que lo puede usar hasta mi hijo, hasta Javier, el pequeño. Y de altura también, no me acuerdo ahora exactamente, pero casi más alto que yo. Y bueno, aquí os enseño más o menos el funcionamiento. Luego aquí tiene para memorizar la altura y también para conectar si queréis poner el móvil a cargar o la tablet o lo que tengáis, cualquier dispositivo que vaya con USB. Y bueno, aquí de lejos dejo una imagen para que veáis la altura. Esta es la más bajita, que como os he dicho lo podría usar Javier, que es pequeñito, y luego pues a medida que van creciendo se puede ir subiendo. Si estáis muchas horas sentados y queréis subir el escritorio para trabajar un poquito de pie o para estudiar, pues también tenéis la opción de subirlo. Fijaros hasta dónde sube. Yo lo he parado porque estaba la estantería y me daba miedo que se chocase, pero como veis sube bastante. No creo que haya alguien tan alto para tenerlo así de pie, pero es una opción, depende del tamaño de cada uno, pues lo podemos subir o bajar y es muy fácil y la verdad súper súper cómodo. Si lo queremos dejar a esta altura para trabajar o para hacer cualquier actividad que no queremos estar sentados, pues esta opción es súper buena y así nos mantenemos rectos a la hora de trabajar. Y bueno, una vez ya tengo montado el escritorio, que me llevo bastante rato, aunque era muy fácil, pero me costó un ratito montarlo. Y bueno, voy a seguir por aquí. Ya había parado la lavadora. A mí me gusta colgar las cortinas nada más terminar la lavadora, porque así se secan estiraditas y no tienen ninguna arruga. No las suelo tender en el tendedero ni secarlas en la secadora. Yo las cuelgo así tal cual. Y también porque deja un olor súper agradable con las cortinas secándose en la habitación, y como son tan finitas tardan yo creo que ni una hora en secarse. Así que nada, aquí las recoloco bien para que no se me muevan cuando las abro. Y bueno, esta parte de aquí ya la tendríamos toda lista y ahora ya lo único que me queda es darle un repasito al armario. Voy a quitarle primero el polvo, como veis, con el plumero. Este truquito os lo enseñé cuando limpié mi habitación, para no tener ni que subirnos en ningún sitio para quitar el polvo ni agacharnos. A la hora de pasar el limpiador de muebles sí, porque no tengo, bueno, podría hacerlo con la mopa, pero me gusta más darle con la mano y restregar bien el producto, que se quede bien limpio todo. Y bueno, este armario no es muy grande, son dos puertas correderas, es bastante, bueno, normalito, tampoco es pequeño, pero que no es como el mío, que me costó más rato limpiarlo. Y bueno, esto ha sido la limpieza de hoy. Ya tengo la habitación lista. Lo único que me queda por hacer es pasar la escoba por la zona del centro, que es donde único no la he pasado. Entonces nada, paso la escoba, friego también esa zona de ahí y para terminar lo que me gusta hacer es pasar la mopa. Es algo que ya os expliqué, que cuando hago limpiezas así a fondo que limpio bien, me gusta pasar la mopa cuando friego, porque me da la sensación de que ya como que termina de darle el punto final a la limpieza, por si se queda algún pelito o alguna basura, pues ya la mopa lo recoge todo. Thank you.
quería enseñar que cuando fuimos allí fui a comprar la silla a mi hija porque le quería cambiar porque la otra que tenía era la que tenía yo en el escritorio en la habitación y creo que estaba más acorde con el escritorio y toda la habitación suya. Y nada, cuando compré la estantería de las tazas, compramos la silla. Y bueno, familia, os dejo una vista general de cómo ha quedado la habitación. La verdad es que me gusta muchísimo el escritorio como queda, es ya más para su edad. He recolocado los muebles, si os fijáis, porque no me gustaba como estaban antes y quedaba muy poco espacio. Creo que de esta manera optimizo un poquito mejor el espacio, sobre todo en la zona de los pasos. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!